Sí, eso es lo que se informó en la última reunión que tuvimos con específicamente doña Epifania, que es la que está encargada y la propietaria de la imagen, donde ellos manifestaban de que este año nuevamente no iba a descender la imagen a Tumbaya, que se iba a permanecer en el oratorio de Punta Corral. Sabemos toda la situación epidemiológica por la que estamos atravesando, sabemos que van mutando día a día por ahí las medidas, no sabemos qué es lo que va a pasar y toda esa incertidumbre es la que lleva a que por ahí no se pueda organizar bien ningún tipo de actividades. Durante todo este año lo que nos manifestaba la familia eran que peregrinos iban ascendiendo, obviamente en pequeños grupos o familias, durante todo el año se la podía visitar y hay personas que están a cargo allá. Ahora todo va a ir dependiendo de las medidas que se adopten o no, según el gobierno provincial y el COE local también, que es lo que las disposiciones que ellos van adoptando de acuerdo a cómo va avanzando el virus. Hoy no se recomienda por el tema de las lluvias. Bien. Creo, tengo entendido que los caminos no están, digamos, en condiciones, están rotos por el tema de las lluvias, que hubo algunos desmoronamientos. Hoy no sería recomendable. Después que pase un poquito esta época de lluvia, el municipio todos los años se encarga de limpiar un poco el camino, pero es para las personas que residen en el lugar, que ellos necesitan bajar para Claro. abastecerse y todo eso, entonces ellos arreglan los caminos, pero para los residentes.